aquí vamos con la primera aventura, tratar de bajar aquí. Cuidado, te vas a dejar. Si preguntas por la chela, estamos esperando porque esta mujer es martiro. Tú puedes, Oxan, tú puedes. Tú puedes, Oxan, tú puedes. Oxan, tú puedes. Lento, pero seguro. Ya llegamos a la playa. Sí se puede. Mira, yo le di todo aquello menos los lentes. ¿Te vas a bañar? ¿Ah? Yo creo que ya vamos a ver. Porque a mí se me olvidó la tanga, señores. La piti, decía la. La piti, tranga. La mujer no es lenta ni perezosa. Ejercicio en la playa, dice ella. Bien emocionada del agua. Feliz, pero feliz. Como que feliz como una lombriz. No, como una no le digas así. Es verdad que está toda flaca y escuálida. No, sirenita. No, para que me le digas sirenita. Ella sola es sirenita. Soy feliz ahorita. ¿Cómo está el agua? ¿Helado o caliente? Está rica, 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 fresca. Yo le dije helado, caliente, no rica o... No, pero aquí ya viene con la de ella, si ya no se sabe si es de verdad. Pero sí está como entre helada y caliente. Ajá, está fresca. Está tibia. Rica. ¡Uy, señor! Me hundo, dice. Pero sí, se nota tu alegría. ¿Por qué no viene? Estoy pensándolo. Ay, perdón. Ya me bajé los zapatos. A tiempo me quité de ahí yo. Me bajé los zapatos. El tipo como que si salgo corriendo me voy a caer, así que mejor me mojo. Bueno, ya estoy mojado, tío. No andas nada que te vaya a arruinar. Señor camarógrafo, aquí alguien se está divirtiendo más que nosotros. ¡Yo!
esta mujer. Va, cuéntenos. La security y miren ese, su cabello. Ya. No, se nota que ella fue la primera que fue al mar. Cuéntenme. Ay, me está. ¿Qué le pasa a usted en el mar? La vida más sabrosa. Sí, ¿qué siente estar en el agua salada, la arena? Adrenalina, no sé, me encanta. O sea, ¿qué es lo que más le gusta de eso? La revuelta en la ola. La revolcada le gusta. Yo le decía, viene una ola y más se para ahí para que le dé. Por favor, dice, por favor. Soy todo tuyo, y allá venía a la pobre. Al único que no lo mueve el mar es a vos. Vos decís, si hubo una ola así que me dijo, uy, y con toda una cosa que tenía. Bueno, para serle sincero, me pasó algo que nadie se ha dado cuenta. Se le rompió algo. Se le perdió el calcetín. ¡Los calcetines! ¿No? ¡No se te fueron! ¡Ni no. sentí cuando te salieron! No te vi cuando llegaste de escala. No, no te puedo. No, y de repente, uy, me falta un calcetín. ¡Ah, ni modo! Se fue. Y de repente cuando venía saliendo, volviendo, que no había calcetín del otro lado. O sea que los dos. En los dos lados se fueron. El parcito se te perdió. Bueno, y esta mujer es lo mejor ahí. Voy a tener que conseguir calcetines. Vaya, entonces el ambiente aquí se pone bueno, ¿cuándo? Se pone bueno en la noche, los fines de semana, los sábados más que todo. Pueden ver, hasta un lado ya estamos bien alegres, o sea, la gente ya está lleno allá. No, todos son vampiros como usted, hombre. No, pero sí. No, así literalmente hablando, es cierto. Si usted quiere venir a disfrutar el tufo de su mejor esplendor, véngase viernes, sábado y domingo. Y que domingo que sea poco, pero todavía hay fiesta aquí. Y así, desde que venga, desde como eso de las 2 de la noche, desde las 7 en adelante. Sí, tipo 7 en adelante hasta las 2 de la mañana va a gozar aquí. Para que el cuerpo avance. Tomar fresquito, dice aguas locas, como dice un amigo, ¿verdad? Y con la buena compañía, miren esta preciosura. ¿Sí? O sea, para empezar, pues qué mejor. O sea, no, pero no caiga porque no se me caiga. Sí. Vale. Y vale. Pero entonces, ¿cómo hacemos para llegar aquí? Vale, ¿se recuerdan de dónde veníamos? Si no se acuerda, váyase a ver los videos de llamas a casita y se va a dar cuenta. Por favor, véalo desde el principio, no sea. ¿Y de dónde venimos? Del aeropuerto. O sea, si usted viene al aeropuerto está a 39. ¿Ya? ¿Kilómetros o minutos? ¡Kilómetros! Oh, espérate, que está a 50 minutos, 39. Ajá. Vaya, chévere. Hoy sí. Usted, bueno, así mire, literalmente. Si usted viene a turistear y usted dice, no, es que yo quiero ir a El Salvador a la playa, a Gonzaga, a disfrutar. A bailar. Chévere. No se preocupe, vaya, compre su vuelo, llegue al aeropuerto, pida un Uber. Exacto. Un Uber lo viene y lo deja. O que te hablen a vos. O me llama a mí, ahí le va a decir con la NAF. Toma generaciones. Entonces, ya al llegar aquí, mira, tranquilo, puede llegar a cualquiera de todos los hoteles y restaurantes que hay aquí y hay de todos los precios. Si usted de esos que le gusta va lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, no se preocupe, que hay hoteles 4 o 5 estrellas si usted quiere. Hasta de 10. 10, porque ahí depende cómo usted quiere pagar. Y 50, cuando vos te quedas afuera, ves. Solo mira para arriba y va a ver que se le va a olvidar el contado de este. No, y también está lo económico, pues, porque al final del día, como les contábamos en el anterior, ¿cómo se llamaba? En el Mamaguayo, un precio bastante razonable por la noche. Igual, igual de comidas hay de todos los precios, de lo que usted quiera. Hay hoteles, hay si usted quiere una misma. Estamos hablando de comida, hay hoteles, hay elotes, creí que iba a haber. Ajá, yo sí, hay hoteles, no, pero pueden encontrar hoteles. Restaurantes. Y a la misma vez pueden encontrar los dos, porque ejemplo, donde estábamos es hotel. Hotel, restaurante, piscina. Y supermercado. Ah, supermercado. Venta de Puchica, ¿cómo se llamaba? Cositas, llaveros y otros, de recuerdos también era la parte. Souvenir. De souvenir. Así, y mire usted, pero es que mire, yo no traje de baño. Mire, papá, qué onda, pues. Sí, tal y como vino. Sí, se le olvidó el traje de baño al hombre. Ni modo. Si tienen calcetines, vamos a ir. Acepta donaciones. Quítaselo y déjelos aparte. Porque, pues sí, como que el mar se los quiso secuestrar. Digo, ya que no me puedo llevar a esta sirena, digo, me voy a llevar los calcetines de este. Casi el mismo peso tiene. Ahí está la del peino, pero que le llevo los calcetines. A mí me robó. A mí me
Así que miren, no, aquí hay un ambiente bien bonito, por la seguridad no se preocupe. Hay policía, en los mismos restaurantes te brindan también seguridad privada. Así que por eso no se preocupe, ustedes de los que les gusta surfear, eso, surfear, ahí, puede, ahí va a haber también. Vaya a ver aquí a muchacha que ¡pum, pum! Listo. Se cae pero se levanta. Pero ahí vamos, así que sí, aquí ahí puede hacer de todo lo que usted quiera. Si quiere venir a comer, coma. Si quiere venir a dormir, duerma. Si quiere venir a ver el mar, venga a ver el mar. Si quiere venir a meterse al mar, es una delicia. Si a usted no le gusta el sol y por eso se esconde todo el tiempo donde hay sol, venga, que acá está la mujer. Si le da alergia, venga. Si quiere venir a bailar, venga. Que soy yo, bailemos. Si a usted le gustan las aguas locas, en el mejor lugar, en el mejor lugar de El Salvador. Es la playa del Tunco.